hace 28 años que están esperando, 13 años que se les viene prometiendo empezar con los trabajos, con las obras aquí. Ahora se concreta, digamos, el comienzo de la policlínica, en este caso, y que en un breve plazo, en simplemente 180 días, se va a concretar con dos consultorios, con baño, con sala de espera, farmacia y demás, esta policlínica, por lo cual nosotros nos sentimos satisfechos. En realidad nos vamos a sentir satisfechos cuando dentro de 180 días vengamos aquí y estemos entregando, cortando la cinta de la policlínica. Hace 28 años tuvimos dificultades para pagar alquileres, entonces tomamos estos terrenos. El barrio se llama Los Reyes porque ese 6 de enero, cuando le preguntábamos a los niños qué le habían dejado a los Reyes, decían: los Reyes me dejaron un ranchito. Sí. Yo vine acá embarazada, adentro del barro, a hacerme un rancho. Y eso que la doctora me había dicho que tenía que tener reposo. Y bueno, de ahí en más, todos se abrieron las calles, se hizo una policlínica. Sí. Porque la policlínica la hicimos entre todos los vecinos, unos aportaban material, sí, y otros aportaban mano de obra. Hacíamos comida para los niños, sí, se les daba leche, se les daba de todo a los niños. Y nosotros ayudábamos dentro del merendero a los que estaban en el merendero, los de la comisión, todo. Que es una inversión que va a rondar los 18 millones de pesos, con un plazo de 180 días, calendario, que nos va a permitir justamente desde el Ministerio, desde el Gobierno Nacional, articulado con ACE, que va a gestionar la policlínica, poder llegar a este barrio como una obra anticipada. Una obra anticipada justamente que nos permita después continuar con la regularización del barrio, que se va a hacer en mancomunadamente justamente la policlínica y la regularización del barrio. Como fue parte de las oratorias, justamente se hablaba de los realojos que se están próximos a licitar, la aprobación del proyecto que también ya está en gestiones con parte de la Intendencia, que es necesario, toda esta cosa, y también justamente en paralelo esta policlínica va a estar funcionando. Lo que es importante de recalcar de todo esto es que el Ministerio de Vivienda o el Estado está llegando a este barrio y le está pudiendo llegar a este barrio y dejar una policlínica, que es un servicio que le permite a los vecinos justamente brindarle no solo los servicios relacionados a la salud, sino arrimarle, como muchos de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de ACE siempre tratan de predicar, que es el tema del médico en la cercanía con la gente. Creo que aquí va a ser el claro ejemplo de esto. Nunca pensamos que un día iban a venir, porque perdimos las esperanzas. Sí. Han pasado tantas personas, han venido a hacernos tantas promesas, nos han dicho tantas cosas, que ya no esperábamos nada. Que sí sabemos también que estamos ya trabajando, que ya ustedes ya saben que se viene hace muchos años trabajando con el tema de la regularización y de los realojos. Sabemos que ya está en marcha el tema de la compra de vivienda usada, o sea que sabemos que hay familias que necesitan, para que se ejecute la regularización, ser realojadas, y ya se está en el procedimiento de la compra de vivienda usada. Esto ya lo pueden saber las familias. Pero a su vez también les comentamos que, bueno, gracias a que ya está, se está procediendo con el tener los terrenos necesarios, bueno, gracias a que este terreno ya, el terreno para la policlínica pudo estar en manos del Ministerio, es que se puede empezar con esta obra anticipada, pero a su vez para los realojos también se está con el proceso de obtener el terreno necesario para los realojos. Y entendemos que antes de fin de año podemos estar publicando la licitación para las casas nuevas para aquellas familias que tienen que ser realojadas. Hay una gran esperanza de todos los vecinos de que se haga ese realojo y ese distinto reacondicionamiento del barrio que durante tantos años se le ha prometido y sin embargo no se ha hecho. Ahora se comienzan las obras y esperamos darle un impulso importante, cosa de que rápidamente, a través del programa de mejoramiento de los barrios y del plan Avanzar, se logre avanzar, como dice su nombre, rápidamente.